Empezamos el primer Blogmas. Pues nada, Pitis, como he dicho, empezamos nuestro primer Blogmas. ¿Y cómo lo empezamos? Pues bueno, os voy a enseñar los adornos navideños que he puesto en casa. O sea que voy a enseñaros. Este año no he puesto mucha cosa, Pitis, porque bueno, lo justito. ¿Vale? Entonces, solamente voy para allá. Mirad, en la entrada solo he puesto, bueno, aquí ahora tengo el bolso que acabo de llegar, he puesto estas florecillas aquí, nuestro ciervo y este Papá Noel aquí. Nada más, no hay nada más en casa. Y luego pasamos al salón y aquí en esta estantería, que es mi preferida, he puesto esto, este Papá Noel de madera así en rosa que me encanta, este ciervetillo, que esto lo compré el año pasado, estas dos figuritas, este ángel que me encanta, esta angelita, siempre le pongo la patita así, cruzada, y la planta la he puesto en esta maceta de Navidad y así queda. Y luego aquí este pequeño detallito, ya está. Luego en la mesa de centro he puesto este camino de mesa, que por mucho que lo planches se queda así siempre, que es así dorado, y el centro este, que quiero comprar una vela para ponerla aquí. Pero ya os digo, este año como que no hay muchas ganas, pero bueno, se hace lo que se puede. Luego en el buffet hemos puesto el árbol blanco, porque deciros que el grande, el verde, el que es grande, se lo he llevado a mi padre, a su casa, y le queda precioso. Os voy a dejar unas imágenes después de esto para que veáis qué bonito le ha quedado a mi padre el árbol que le hemos puesto. Y nada, pues este año se ha encargado el Piti Mayor, dijo que quería llenarlo de cositas, y como podéis ver, pues lo ha cumplido. Si enciéndola las luces no las vais a ver, luego ya os lo grabaré de cuando sea oscuro y así veréis cómo queda con las luces. Y nada, aquí tengo mi arbolito blanco, que lo compré hará 3 años, una cosa así, y es que me encantó. Alexa, enciende y un manchado. Hoy hace un día rarillo. Bueno, luego encendido lo veréis mejor con la estrella así de madera. Luego tenemos bolitas de todo tipo. Hay rositas, hay doradas. Bueno, le ha querido poner todo. Muñequitos de madera, muñequitos así de peluche, ¿veis? De madera y bueno, un poquito de todo. Ya se ha quedado Villapiti. ¡Ay, no! Y en la chimenea tenemos el cono rojo, que tiene luces dentro, y el ciervetillo, que hace que lo tengo un montón de años. Y ahora me doy cuenta que falta algo muy importante. Doy la vuelta. Falta algo súper importante aquí en Villapiti. Y es el Papá Noel mío de cuando yo era pequeña. Mirad cómo se encargó él, no me acordé, pero mi Papá Noel, aquel que siempre cada año os lo enseño, lo tengo que poner. Lo que no he puesto son las luces del balcón, porque como no quería comprar nada este año, las luces del balcón las he aprovechado y las he puesto en el árbol de mi padre. Y entonces, pues bueno, así no hemos tenido que comprar nada, porque es que no me apetecía este año comprar nada aquí. Y bueno, pues nada, Pitis, os dejo imágenes del árbol de mi padre, que es chulísimo, y además le he llevado un detallito que ahora veréis, y queda, vamos, de película de Navidad. Ay, bueno, Pitis, y también nuestros calendarios, que nos hemos cogido uno cada uno, ¿vale? Este es del Piti Mayor, este es de mi hija, y este de la Peppa Pig es mío, que soy la única que lo he empezado hoy, que es día 1, y lo he hecho bien. ¿Qué os parece? Aquí tenemos nuestros 3 calendarios.
Y bueno, Pitis, después de ver estas imágenes que habéis visto, aquí ha quedado bonito el árbol de mi padre. Me ha encantado. Y lo de la chimenea, precioso. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a hacer el cambio de ropa, que me parece a mí que ya está bien. Me he hecho esta coleta porque vamos a hacer faena. Sí, voy a ponerme ya la ropa de invierno porque no creo que ya vuelva a hacer calor. Y nada, yo lo tengo, os voy a contar cómo yo lo hago. A ver, yo tengo este armario empotrado. Bueno, empotrado. Sí, es un armario que tiene estas puertas correderas. Y tengo el armario este dentro que ya estaba cuando compré el piso. Vale. Entonces, yo lo tengo muy práctico. Yo, por ejemplo, ahora aquí tengo alguna sudadera, como podéis ver, porque claro, con el fresquito ya la he tenido que bajar. Pero aquí tengo mi ropa de invierno y aquí tengo, en estos dos, la ropa, digamos, de verano, que es lo que yo ahora usaba. Realmente tengo otro armario donde tengo el estudio de, bueno, donde grabo a veces, donde es el despacho, y ahí tengo otro armario donde tengo vestidos, los chaquetones, aquí también tengo, pero bueno, estos son pantalones, camisetas y en invierno, pues jerseys y sudaderas, ¿vale? Entonces lo tengo muy práctico. Yo solo tengo que ahora coger todo lo que ya no me voy a poner y pasarlo a este estante de arriba. Y lo de invierno, lo que voy a usar, lo que no, ya lo retiro. Porque eso sí, no guardo cosas que sé que no me voy a poner. Y lo paso aquí. Y ya está. O sea que es súper fácil. Haciéndolo así, lo tenéis súper fácil. O sea que voy a ello, Pitis. Pues nada, Pitis, ya he terminado. Ahí tengo lo de invierno, ahí lo de verano, aunque tengo ahí chaquetas, que esos son de la Furgo. Por cierto, se me ha caído esto. Ay, ahora tengo que ir a buscar la escalera. Mirad, se me ha caído y se me ha desplegado. Bueno, y en este estante y en este me he puesto ahora lo de invierno. Ahí tengo, yo no tengo mucha ropa, ya lo podéis ver. Yo no soy de jerseys, o sea, tengo estos cuatro jerseys de lana y estos son camisetas, sudaderas finitas para ir con leggings, ¿vale? O sea, son largas para ir con leggings. Luego aquí tengo sudaderas para ir con tejanos y camisetas de manga larga, iba a decir corta, larga, que es, tengo tres más que están lavándose. Y
pantalón negro, uno gris, unos tejanos claritos, otros oscuros y tengo otro de tejano normal que está ahora en la lavadora. Y estos son mallas, que tengo cuatro pares. Aquí tengo unas que tengo que coser, que por eso lo he dejado aquí, unas que llevo puestas y dos más. Luego tengo vestidos, chaquetas y tal, pero bueno, esto es lo del día a día. Y ya está. Doy la vuelta, Pitis. He retirado varias cosas que sé que no me voy a poner. Ya lo tengo allí en una bolsa en la entrada para bajarlo y ponerlo en el container de Cáritas, ¿es? Pues nada, Pitis. Cerramos este blog. Mañana tengo muchos, muchos planes. Mañana puede ser un blog chachi, porque tengo varios planes que hacer. Y nada, corazones, si os ha gustado, dedito arriba y nos vemos mañana En otro en otro blog más. ¡Chao!